lado, del otro lado. Presidenta. Cuatriciclo ganador del Dakar, con los primeros ganadores del Dakar argentino, los cuales es un orgullo. Estos dos chicos jóvenes que son un orgullo para todos los argentinos de Las Flores, provincia de Buenos Aires, hermanos, y me contaban que el padre de ellos nos conoció cuando nosotros íbamos a Las Flores, bueno, a visitar un amigo nuestro que, sí, las vueltas de la vida, ¿no? Bueno, y hoy están acá, la verdad que... Si me dan un poquito más de tiempo, estoy segura que manejo bien ese cuatriciclo. Sí. Es bárbaro el ruido que hace cuando acelerás. Pero una vez en cuatriciclo, no, es la primera vez. Es la primera vez y no lo hice. Es la primera vez. Había manejado cuatriciclos. En realidad, manejo bicicleta, ando en rollers y eventualmente manejo autos. Pero no cuatriciclos. Pero la verdad que cuando uno ve el cuatriciclo es una cosa bastante más imponente. O sea... Yo me hacía la idea de los cuatriciclos que manejan los chicos en la playa, que son cosas mucho más chicas. En Calafate también hay cuatriciclos, pero estos son cuatriciclos de alta competencia. Claro, ¿no? Estamos muy curiosos intentando de conocer bien cuáles serán las funciones. Porque además, los cuatriciclos que uno está acostumbrado a ver, que lo manejan todos los chicos en la playa, son cosas mucho... Me pensé que era una cosa similar o un poquito más... No, pero es muy complicado, va con GPS, es inmenso el aparato, el embriague, la... No, el casco no, porque me despeinaba. ¿No viste que parecía yo decía Penélope? ¿Vieron? ¿Se acuerdan de eso de Penélope Glamour con el espejito? Les decía a las chicas, a los chicos les decía, este espejito es para Penélope Glamour. Quería felicitarlos en nombre de todos los argentinos, y la verdad que es un orgullo para todos nosotros. Y es un apoyo también a los deportistas que participan. Exactamente, y que bueno, tenemos fuertes esperanzas de que el próximo año, en el 2011, también tengamos el Dakar nuevamente aquí en Argentina, que ha sido un éxito, y bueno, ya
creo que las imágenes han recorrido el mundo y han demostrado además lo que podemos hacer también los argentinos. Era impensable que en algún momento el Dakar fuera aquí en la Argentina. Sí. El canciller se fue muy satisfecho de la reunión. Dijo que usted, una de las primeras cosas que quiso saber es la salud de Lula y que se interiorizó. ¿Cómo le explicó la situación electoral, que fue una pregunta suya? Bueno, yo no... No me es permitido hablar con el canciller sobre ese tema, pero sí me interioricé enseguida por la salud de Lula, que en realidad fue un episodio muy mínimo, que en realidad tomó más trascendencia por el hecho de que tuvo que suspender su viaje a Davos, pero porque no podía subir con, digamos, con unas líneas de tensión, de presión, en un vuelo de bastantes horas a Suiza. Pero no, fue un episodio, me confirmó el canciller, absolutamente menor, que bueno, que tomó trascendencia por el hecho de que tuvo que suspender el viaje, pero nada más, así que me alegré mucho porque realmente... ¿La llegada de Lula aquí en marzo? Sí, en marzo, seguramente durante la última semana de marzo, y además estuvimos hablando también sobre que voy a prologar una edición de Las aventuras de Naricita y Perucho, que es una obra de Monteiro Lobato, un importante autor portugués, brasileño, que fue una obra que marcó mucho mi infancia. Yo la leí cuando ellos se enteraron que yo la había leído. Un día estábamos charlando con Celso y con Lula de estos temas y Celso me dijo: no me digas que leías Las aventuras de Naricito y Perucho, son mis preferidas, me dijo también. Yo desde muy chica, mamá, yo conté alguna vez que creo que mi madre siempre me compraba colecciones enteras de libros y me había comprado esa colección traducida al español, obviamente, y bueno, y yo la leí durante toda mi infancia, ¿no? Así que ahora me invita el gobierno, va a ser de Brasil, va a ser una edición especial para presentar aquí en la Feria del Libro y quiere que yo la prologue, así que la voy a prologar. Y estamos también hablando de eso, además de obvias cosas del Mercosur, de la reunión de la Unión Europea que vamos a tener en marzo, también de los encuentros que vamos a tener en la Asunción seguramente de Mujica y de Piñeira en Chile, y de la reunión que vamos a tener aquí seguramente. Bueno, ya hubo una formal presentación de la Cancillería, me remito estrictamente a lo manifestado por la Cancillería. Presidenta, de la oposición que piden que se investigue todo el directorio del Central y el verdadero uso de las reservas. Piden que la oposición que se diga qué se va a hacer con las reservas. Bueno, creo que está muy claro, ya lo presentamos en el fondo del Bicentenario. Gracias. A charlar.